Al día de hoy, la situación de los cristianos perseguidos en Medio Oriente es escalofriante. Hay cifras y actos estremecedores al grado de la indignación. La persecución religiosa sobrepasa los límites y atenta contra los derechos humanos. Dominic Kustra, misionero de ayuda a la iglesia que sufre, comparte para Yo Influyo cifras y situaciones que nuestros hermanos, no solo de Irak, sino también de Siria y Nigeria, sufren por grupos extremistas. Sí, hace unos meses hubo lugar un secuestro bastante, bastante fuerte, porque los islamistas del grupo Boko Haram han secuestrado 200 niñas de un colegio cristiano. Cuando les secuestraron, ellos mismos han anunciado que las niñas más guapas, por decir así, les van a vender como esclavas sexuales a los países vecinos. Y las más feas, me disculpa la palabra, pero es así, les van a utilizar en los atentados contra la población civil. Y justo hace un mes y poco que las tres niñas de 10 años con los explosivos puestos en el cinturón se inmolaron matando a 28 personas, y pocos días después una niña incluso de 7 años. Utilizan las niñas muy pequeñas para atentar contra la población inocente, la población que no tiene nada que ver a veces ni con este radicalismo ni nada. Así que esto es muy triste. Nigeria está pasando por los momentos muy duros, muy duros. Ya miles de víctimas mortales, miles de víctimas de los atentados, coches bombas. Y hoy ya se habla de un éxodo muy grande de los cristianos del Oriente, perdón, del norte de Nigeria. Cristianos que abandonan sus casas, todo, porque claro, corren peligro diario. Así que el norte de Nigeria se queda sin cristianos. Es otra realidad que debería preocuparnos. Asimismo, menciona que esta situación está muy lejos de ser resuelta por la indiferencia actual, que a pesar de ser un problema latente, está quedando en el olvido. Sí, la verdad es que nos acostumbramos muy rápido con las noticias, tanto buenas como malas, ¿verdad? Mire que no solamente Siria, muchos países. Nos olvidamos, por ejemplo, Haití. Hace apenas unos 5 o 6 años atrás había un terremoto muy, muy fuerte que destruyó toda la capital, Puerto del Príncipe. Pero la gente en los primeros meses se volcaba por Haití. ¿Quién hoy habla de Haití? Nadie. Pero en Haití, en la capital, todavía bajo el plástico en la calle viven más de 150.000 personas, ¿vale? Lo mismo pasa con Siria, lo mismo pasa con Irak. Las primeras noticias cuando llegan chocan, impresionan, impactan. Pero claro, nos acostumbramos poco a poco. Es nuestra culpa, por una parte sí, por otra no. Estamos hoy bombardeados simplemente con tantas noticias al día que si usted me pregunta qué he visto yo en las noticias de ayer, ya no me acuerdo. Ese es el problema, que simplemente estamos rodeados de tanta información que a veces ya ignoramos lo que ocurrió hace meses o años. Usted tiene toda la razón. Yo volví de Oriente Medio unos días antes del ataque terrorista en París, en Francia. Por supuesto me impactó lo que había ocurrido, pero más me impactó todo lo que sucedió días después. Quiero decir que en España, por ejemplo, de donde vengo, después de este atentado, en un solo día se habló de terrorismo islámico más que durante todo el año pasado. El día siguiente, los periodistas, parlamentarios, políticos, incluso el mismo rey Felipe de España, hicieron un minuto de silencio por 17 víctimas mortales del atentado en París. Y entonces os preguntaba, a ver ustedes, nadie hizo ni 10 segundos del silencio por más de 2.000 víctimas del terrorismo islámico en Irak durante los últimos pocos meses. Nadie ha hecho un minuto de silencio por 9.000 víctimas del terrorismo islámico en Nigeria. Y tampoco nadie ha hecho un minuto de silencio por más de 200 víctimas mortales y 50.000 desaparecidos en Siria.
Quiero decir que tiene que tocarnos algo de muy, muy cerca para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta de lo que está pasando, para que nos conmueva algo, ¿verdad? Esto es triste, esto es triste, pero es una realidad. Para yoinfluyo.com, Liliana Jiménez.